Hola amigos, la verdad les agradecemos su participación y bueno, como Carrera Dolphy hemos buscado que este año no hacer una rueda de prensa como lo hemos desarrollado durante otros años. Este año quisimos hacer la invitación de forma personal a cada uno de los medios, a cada uno de los clubes de corredores, porque son nuestros invitados especiales. Lo reflejamos así porque es como cuando un padre de familia invita a la fiesta de 15 años de su hija de forma personal. La verdad es que estamos muy contentos porque estamos celebrando los 15 años de la carrera Dolphy. La verdad es que hacemos este evento con todo el compromiso, el profesionalismo y el entusiasmo que debemos de tener para hacer un evento de calidad. Parte de nuestra misión es crear sonrisas como marca de helados, ¿no? Y lo reflejamos en nuestras medallas, lo reflejamos en nuestra camiseta, siempre con diseños innovadores. Siempre pensamos en la parte de innovación, que la gente disfrute ese sabor de llegar a la meta. Hay muchas sorpresas, ¿no? Digo, la verdad es que una de que vamos a ser mucho más corredores. Vamos a tener 3.500 chambelanes ahí disfrutando de los 15 de Dolphy, digamos, ¿no? Pues una salida más espectacular, muy visual, un carro último modelo entre los 3.500 corredores que lleguen a la meta. Y la verdad queremos que sea una fiesta, ¿no? Como tal, ¿no? En cuestiones de salud, pues estamos en los primeros lugares de obesidad, ¿no? Entonces nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena para que la gente se integre al deporte y tenga una actividad sana. La que me amenazó con ganar es Ale Jacobo, ¿eh? ¿Alejandra Jacobo? Ajá. Me dice, este año sí me llevo Dolphy. ¿Verdad? Pues sí. Gracias, René. No, y ahí vamos a estar. A mí te agradezco mucho. No, a ti. Gracias. Pues es muy importante y me gusta, porque luego a veces el organizador en lo que menos piensa es en los corredores, ¿no? Y claro, aquí ustedes sí se han preocupado por eso, por qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos gustaría que hubiera. Y eso se agradece siempre que tomen el punto de vista de los que a fin de cuentas son los que hacen la carrera, ¿no? Son en la que para algunos, entre ellos yo, consideramos como la mejor carrera de 10 kilómetros de aquí de la ciudad. No, pues gracias por ese privilegio. Y que vengan otros 15 y 30. Y si tú ves, la carrera Dolphy reúne a cientos de familias. Y no solo el que corre disfruta de ese sabor de llegar a la meta, sino que el hijo, la hija, el papá o la mamá también empiezan a disfrutar el evento esperando a que su ser querido llegue a la meta, ¿no? Entonces, son parte de los valores que tenemos como marca, ¿no? Carmina Aguilar ha ganado las últimas 4 ediciones de la carrera Dolphy y eso hace que sea una consentida de nosotros. El año pasado, Juan Carlos Romero Bernal se quedó a un segundo, el famoso Garras, sí, de romper el récord. Este año, el Garras trae esa meta, romper el récord de la carrera Dolphy. Y para nosotros nos llenaría de satisfacción, porque al final de cuentas, un mexicano tiene el récord de la carrera Dolphy, ¿no? Como comité organizador, siempre somos los primeros autocríticos, y somos muy severos para que la edición del siguiente año, todos esos detalles o áreas de oportunidad que tuvimos, se mejoren. Se hablaba hace rato de la calidez de nuestro evento, de que la llegada a la meta se hace de una forma especial. Te recibimos con un helado, te recibimos con regalos, te recibimos con una serie de fotografías. Y se pueden inscribirse en nuestras tiendas Dolphy Participantes, en línea en carreradolphy.com, o también hay algunas tiendas de deportes como Mr. Tennis y Jock and Run, donde pueden tener el corredor acceso a inscribirse. Creemos que en la vida de cada corredor hay una historia. Historias como la de Pepe, que en su taller de motivación nombra a Carrera Dolphy como un motivante a su vida. Eso la verdad es que es como un homenaje que nos llega, pero también nos llega como parte de una responsabilidad que tenemos como marca. Esos valores de integración familiar, fomento deportivo, se ven reflejados en historias como la de Pepe Torres. Estos son 5 o 10 kilómetros, no deja de ser competitivo, pero buscamos que realmente la gente que participe sea la que esté en la sociedad tapatía, las familias, la gente que son nuestros clientes. Entonces, eso es lo que buscamos como carrera Dolphy, o sea, integrar a la sociedad tapatía sin dejar de ser un evento competitivo. Y son 3.500 chambelanes que vamos a tener ahí el 3 de agosto y de seguro bailaremos un vals.
Muy bien.